preguntarán qué estoy haciendo con buzo un 3 de enero del año 2020. Feliz año nuevo para todos mis fans. Arre. Siento que me tengo que quedar así para siempre. Voy a empezar a contar lo que pasó. Me voy a sacar el buzo igual porque es puro actín esto. Estoy en el lugar de los hechos. Como muchas personas saben, si me siguen en mis redes sociales se van a dar cuenta y tienen más o menos idea de lo que pasó. Subí un video a TikTok hace 2 días y recibí este comentario. Es una persona diciéndome que atrás mío veo una cara. A lo que yo le pregunto, ¿en qué parte? Porque yo seguía mirando el video y no la veía, no veía nada. Y me dijo, fíjate que en la primera y segunda parte, cuando decís lunes y martes, más que nada la parte donde dice martes, se ve algo. A mí me pasó que estuve buscando y buscando y buscando y buscando y no encontraba nada. Apenas me comenta eso, yo pongo en Twitter, síganme en Twitter, lo que me comentaron en TikTok. Y yo digo, bueno, a ver, quizás la gente me ayuda. Me empezaron a responder, a la gente me decía por mensaje directo que les pase el video, que les pase el video, que les pase el video. Lo pasaba, todos me decían no veo nada. Hasta que una persona me pone no veo nada, bueno, primero puso no veo nada y después puso lo vi, lo vi, lo vi. Está ahí, fíjate que está. Y yo que tipo, fíjate la primera y segunda parte, mirá a... ¡La concha de la lora! ¡Estoy grabando! Bueno, ahora vamos a tener ruido todo el video porque quiero grabar, pasa esto. Bueno, cuestión, cuando no me acuerdo en qué parte me quedé. Cuando esta persona me responde, no vi nada, yo dije, bueno, ya está, me estuvo revolviendo el chabón este tipo. Quizá lo hizo porque, no sé, estaba aburrido, ¿no? Pero resulta que no. El genio este, porque vamos a decirle genio porque lo vio, no estaba jodiendo. Ay, los ruidos me molestan. Después la chica esta me dice, no, sí, lo vi, mirá atrás de tu cabeza, fíjate que está atrás de tu cabeza. Y yo digo, ¿será esto? Porque no vi algo bien marcado. Lo vi, mirá atrás de tu cabeza, fíjate que está atrás de tu cabeza. Y yo digo, ¿será esto? Porque no vi algo bien marcado. Bueno, vamos a ver lo que aparece. Lunes, empecé a ver televisión. Martes, seguí viendo televisión. ¿Lo vieron? Yo al principio cuando lo vi pensé que era un mínimo reflejo y listo. Igualmente ahora más o menos pienso lo mismo, no es que me va la cabeza con eso. Pero después más o menos encima se lo mostré a un par de amigas y empezaron como a notarlo. Y algunos me decían hasta que le daba piel de gallina. Y yo me quedaba tipo, pero... no puede ser. Si esa persona supuestamente era cierta, la persona se veía acá. Este es un placar y aparentemente se veía ahí. Como que el placar tiene reflejo. Fíjense acá. Fíjense ahí en la mano. Había luces prendidas por lo que vi. Vamos a revivir el video y lo voy a hacer de nuevo para ver si aparece algo, si no aparece nada, si esto continúa. Lunes. Mirando televisión. No, ¿cómo era? No me acuerdo. Pero vamos a decir igual. Yo venía para acá y decía, martes. ¿Ven algo? Digo, yo estoy buscando algo. Yo busco algo. Acá hay un espejo. Yo con este espejo grabé el video de TikTok. Y yo tenía la cabeza ahí y ahí se veía... No, mentira. Y ahí se veía algo. Yo no estaría viendo nada en este momento. Encima que el espejo tiene como un par... Ay, no sé, cariño. Yo, sinceramente, no sé cómo continuar viviendo en mi casa, no sé cómo seguir con mi vida, no sé cómo pasar esta situación. Imagínense... Este es mi perfil. Imagínense que de repente están haciendo un video y les comentan eso. Tipo, ustedes lo ven de otro lado, ¿por qué me pasa eso? Yo lo veo. Cuando comentan, no sé, vi un fantasma, suelo buscarlo, lo veo y digo, guacho, qué bajón, a mí me pasa eso y me muero. Y me comentaron eso, ¿entiendes? Me comentaron eso, estoy esperando que llegues.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vení, ¿dónde estás? No te tengo miedo. No sé. Quiero que me comenten si lo vieron, que me hablen del tema, que me digan qué puede ser. Yo no creo mucho en esto, tipo. Para mí es un reflejo, dio la casualidad. Para algunas personas se marca muy bien la cara. Pero es un misterio. ¿Entienden que miro el placar con miedo ahora? Yo me voy por ahí de mi casa a la noche y tengo que volver y hacer esto porque me empieza a quedar para acá y es como que acá. Yo tengo que empezar a subir, ¿entienden? Y es como que acá sucedió todo. Y yo paso de noche, yo paso todo. Curru, ¿vos caminás? Caminás, decime, porque la verdad que no. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Porque yo no, yo digo, no puede ser. Vos caminás, amor, vení. Curru. ¿Vos estás viendo algo? A ver si aparece algo, me comentan, si ven algo me comentan qué les pareció el video, si realmente para ustedes es algo, si no, me van contando todo, porfa, no lo puedo creer. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, si vienen muchos videos, ando como que ahí, que no subo mucho, porque no tengo internet muy bueno, porque yo no estoy en mi casa de siempre, del fondo celeste, estoy en otro lugar donde internet anda un poquito peor, entonces para subir un estoy un día más o menos. Y bueno, tampoco estoy grabando mucho. Pero sí, tengo un video más con mi primo que voy a subir en 2 o 3 semanas. Y grabé otro con mi hermana, así que se vienen 2 videitos copados además de este, que es un misterio. Bueno, nada, eso. Espero que les haya gustado. Dale like, suscríbete y comenta. ¡Chao!